Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están, amigos de RPP? Yo soy Andrea Closa. Estamos en una edición más del programa de fútbol femenino por nuestras plataformas, por nuestras distintas plataformas. Hoy tenemos una invitada especial, una invitada con muchísima experiencia y además es la primera vez que vamos a hablar con una arquera desde que empezó el programa, ¿no? Me parece que es la primera vez. Y qué mejor que una arquera que está dejando el nombre del país en alto, en Colombia. Hablo de Fiorella Valverde. Fiorella Valverde, hoy en Llaneros Fútbol Club, ex Alianza Lima, ex Sporting Cristal, con paso por la selección peruana, en fin, tenemos para hablar un montón. ¿Cómo estás, Fiorella? Bienvenida y muchas gracias por aceptar la invitación. Hola, Andrea, ¿cómo estás? En verdad, un placer estar con ustedes, pero sí tengo que aclararte algo, soy ex Vallejo, porque si no lo menciono me van a resonar. Sí, claro, ex Vallejo antes de Alianza Lima también, de hecho... O sea, fue Vallejo, Alianza Vallejo, porque a Alianza fui solo a préstamo para la Copa Libertadores. Para la Copa, sí, genial, de hecho vamos a hablar de todas las camisetas que has vestido, así que no hay problema. Cuéntame, por tu actualidad en este momento, ¿cómo van en el torneo? ¿Cómo va tu adaptación a Llaneros Fútbol Club? Bien, bueno, justo lo que comentaba hace poco con una compañera es que, bueno, yo vine justo cuando ya inició el campeonato, no llegué a hacer la pretemporada aquí con Llaneros, venía en la parte de preparación con Vallejo, ¿no? Porque todavía estaba, si se venía o no aquí a Colombia, y todavía no tenía, digamos, algo concreto. Entonces, cuando ya me dicen, oye, vas a viajar, ya está todos tus papeles, ya fue cuando iniciaba justo el mismo día que llego, inició el campeonato. Gracias a Dios el equipo ganó, pero nada, todo este tiempo ha sido adaptación. Prácticamente vamos ahorita en la sexta fecha, que es la cual recién he podido jugar, que el profesor me dio la oportunidad, ¿no? Y gracias a Dios, bueno, perdimos, pero dentro de la actuación que tuve me fue muy bien. Y creo que eso también ayudó a que el resultado no sea tan abultado, ¿no? Porque nos tocó con el campeón actual, que es Cali, ¿no? ¿Qué tanta diferencia notas entre lo que es el fútbol femenino peruano y lo que estás viviendo ahora en Colombia? Y también confirmar si es que es tu primer paso por el extranjero. Sí, es la primera vez que juego en un club extranjero. Solamente he ido con el país, ¿no? Con Perú a representar al país, pero no a un club. Y bueno, sí, lo que me indicabas, ¿no? Mira, más que todo, ahorita en la tabla estamos octavos, ¿sí? Y estamos jugando un poquito complicado con los clubes que vienen. Nos toca justo Santa Fe. Y va a ser un partido bien, bien difícil, ¿no? También como el de Cali, ¿no? Uh-huh. ¿Y extrañas esta algo pregunta, de Perú? ¿Se extraña? Me hiciste otra pregunta, pero justo me distrajeron por acá. No sé si me podrías repetir. Ay, ay, ay. Sí. Te preguntaba en realidad si notabas alguna diferencia entre... bueno, evidentemente hay diferencia. ¿Qué diferencia notas tú en cuanto al nivel, en cuanto al trato a las futbolistas, en cuanto, bueno, en Colombia es un torneo ya profesional, ¿no? ¿Qué distancia ves entre lo que es el fútbol femenino en Perú y en Colombia? Claro, bueno, lo que viene a ser el campeonato se juega dos veces a la semana. O sea, viene a ser un miércoles y un sábado. De hecho, eso lo vuelve más exigente, ¿no? En Perú jugamos solamente una vez a la semana, que de hecho es, o sea, te da casi 5 días, 6 días para que tú puedas prepararte, ¿no? Inclusive hasta el descanso. En cambio, nosotros aquí no hay mucho descanso, ¿no? Por ejemplo, juegas hoy, mañana sábado, pero nosotros hemos jugado el día lunes. Por ahí hemos tenido un día más, pero por ejemplo, nos toca sábado, de ahí otra vez miércoles. Entonces, y si es salir a provincia, tienes que un día antes ir al viaje, ¿no? Concentrar y todo eso, entonces ya te corta un día de descanso o de entrenamiento, ¿no? Y te la pasas viajando. Entonces sí es más complicado, pero yo ahorita, este equipo Llaneros FC es una provincia que pertenece a Meta, a la ciudad de Villavicencio. Digamos, de repente los que son de ciudad tienen de repente muchas más cosas, ¿no? Pero aquí igual sí se nota cierta diferencia a lo que he podido estar en Perú, ¿no? En Lima sobre todo. Todas tienen contrato profesional allá. Ah, eso sí, todas tienen contrato profesional, no es un grupo, ni un par, ni nada, todas, absolutamente todas.
En sí, ya que el equipo juega en la liga profesional, por ende todas las jugadoras tienen que tener contrato profesional. ¿Y es tu primer contrato profesional? Bueno, yo con Vallejo he tenido contrato, solamente que no está divulgado como otros clubes, pero sí he tenido contrato con Vallejo y he tenido todos mis seguros y todo. En verdad no he tenido problema por ese lado. Y bueno, de ahí con Alianza, ¿no? Que también cuando fui a préstamo también me dieron un contrato, ¿no? Te llevo a diferencia, digamos, de otras veces, ¿no? Te llevo a tus inicios. Tu primer recuerdo con una pelota. Uy, con mi papá, que me llevó a jugar a al Melitón Carvajal. Lo que pasa es que mi familia tiene un equipo de fútbol que ahí? Se llama Puerto de Chala. No, yo vivía en La Victoria, en Pasaje Almagro. Y mi papá, lo que pasa es que mi familia tenía un equipo de fútbol, tiene un equipo de fútbol que juega en la Liga del Lince. Y se juega en el Melitón Carvajal. Ajá. Y ahí empecé porque jugaban mis hermanos, mis primos, mis tíos. Entonces, en el entretiempo nos metíamos con mis primos y algunos chicos de ahí y jugábamos de arco a arco, ¿no? Pero bueno, en ese tiempo yo jugaba de delantera, no de arquera. ¿Y la única mujer que se metía en el grupo eras tú o por ahí había alguna compañerita más? No, sí, había un par de primas por ahí. Justo una de ellas es Silvana Segura, que acaba de hacer un récord nacional en salto largo. ¿Toda tu familia es deportista? O sea, bueno, no toda, pero digamos, ¿hay bastantes deportistas en tu familia o son ustedes excepciones? Sí. No, sí, hay varios primos, varios tíos que también han sido profesionales, ¿no? Sí, hay varios deportistas, o sea, no solo de fútbol, ¿no? También hay de básquet, hay vóley, pero sí, hay varias personas que han sido de mi familia que son deportistas, ¿no? Parece que tú probaste otros deportes también, ¿no? No solamente hacías fútbol. Bueno, sí, un tiempo que, el fútbol no era muy rentable, entre comillas rentable, ¿no? Probé un poco de futsal y el rugby, que, bueno, igual el futsal es parecido al fútbol, en verdad, no hay mucha diferencia más que la cancha y el balón, pero vine a ser casi lo mismo. Y un tiempo jugué rugby también, jugué para el Markham. Ah, mira. Sí. Pero duré poco porque... Más fuerza, ¿no? Sí, o sea, bueno, a mí me ponían de line, que era como que correr por la banda y que no te atrapen nunca, pero de ahí justo ese campeonato que fui, vi como un par de chicas se rompió la nariz, la otra de la clavícula, y dije, no, esto no es para mí. Así es que me salí, terminó ese campeonato y me salí, la verdad, sincera. ¿Y de qué edad estamos hablando? ¿Qué edad tenías más o menos ahí? Tendría 26 años, en verdad no ha sido muy, muy joven, ¿eh? Ha sido, bueno, 25 o 26 años, la verdad que no me acuerdo exactamente la edad, pero sí a esa edad, pues, 24 años creo, me parece. Entonces, ya a la par del fútbol, ¿a partir de qué edad tú empiezas a meterte al fútbol, a escuelas, qué sé yo, a prepararte bien? Bueno, en el tiempo que yo inicio, la verdad que no sabía si había escuelas de fútbol, sería mentirte. Pero yo inicié en el Club Miraflores Santa Olga, que ya jugaba la Liga Nacional de la Federación, ¿no? O sea, ya era uno de los clubes que estaba Universitario de Deportes, Copsol, la verdad que no me acuerdo los demás equipos, Municipal, por ahí, pero el equipo que yo inicié se llama Miraflores Santa Olga, justo entrenamos en el Bonilla. Ese fue mi primer equipo. ¿Tus papás en algún momento se opusieron, les preocupaba por ahí que te lesiones, los prejuicios, había por ahí algún tipo de inconveniente en ese sentido o apoyo desde el inicio? Bueno, en realidad mi papá siempre fue el que me apoyó, porque bueno, somos tres hermanos, dos hombres y yo era la única mujer, bueno, soy la única mujer y la última. Él siempre me llevaba y me apoyaba en todo, mi mamá no mucho, en el sentido de que, bueno, ella veía otros intereses para mí, ¿no? Más que deportivos, ella veía otra profesión en mí y como que no quería mucho, pero al final se dio cuenta que, bueno, era lo que me gustaba y que me abrió muchas puertas, ¿no? Como la universidad, la selección y, bueno, actualmente trabajos que me han ido muy bien, ¿no? Entonces ya no le quedó de otra que aceptar y apoyarme, ¿no? ¿A qué edad? O sea, tampoco es que no lo negó, ¿no? Claro, pero digamos que no estaba del todo convencida. ¿A qué edad ya no le queda más de otra que apoyarte? Cuando acabo el colegio, justo fue mi primera, bueno, no antes de acabarlo, mejor dicho, fue mi convocatoria a selección, pero era quinto de secundaria,
era mi primera convocatoria en el 2006 y bueno, mi mamá ya pues más que orgullosa, ¿no?, de representar a mi país. Era un sueño para mí, un sueño para mi familia que representa al Perú y nada, ella terminó apoyándome al 100%, ¿no?, porque era algo muy importante, ¿no?, representar a tu país y jugar en Chile, que fue la primera Copa América, o perdón, Sudamericano, sub-20, y nos fue súper bien también. Y en ese llamado a la selección, ¿en qué club estabas? ¿En el de Miraflores, me dices? ¿O estabas ya en otro equipo? No, en ese estaba estaba en Municipalidad de Chorrillos. ¿Y te llamó la atención, te sorprendió? ¿Te sorprendió el llamado a la selección o te lo esperabas? La verdad, o sea, yo sabía que había selección, pero sabía que había de mayores, o sea, más de 18 años, y yo tenía pues en ese tiempo 13 años, 14 años, o sea, a mí ya me habían convocado a otra selección, pero esta ya era una convocatoria para viajar, ¿me entiendes? O sea, ya no era preselección. En cambio, las anteriores que tuve sí eran preselección, pero no, eso te hablo del 2004 más o menos. Pero eran como que iban a hacer giras, pero a provincia. Claro. ¿Me entiendes? Íbamos a jugar a Trujillo, por ahí, ¿me entiendes? Con selección. En cambio, ya esto era ir a jugar fuera, ¿no? Entonces era distinto. Pues. Y ahí ya arquera, porque mencionas que arrancaste como delantera. ¿En qué momento fue ese cambio de área a área? Lo que pasa es que en Miraflores Santa Olga me daban la oportunidad de jugar y de tapar. Entonces, cuando a mí me convocan, obviamente me convocaron como arquera, porque, bueno, tenía toda el biotipo, ¿no? Delgada, alta, y todo lo que necesitaba una arquera, pues, en esos tiempos. Y de ahí, lo que yo hice fue ir como arquera, pero estaba el entrenador, el profe Agapito, que es el preparador de arqueras, y, bueno, sinceramente, habían posiciones que no me gustaba de arquera, me sentía un poco incómoda, y el profe me mandó a jugar, digamos, pero de ahí dije, no, o sea, yo quiero, o sea, quiero tapar, ¿no? O sea, la oportunidad que me han dado aquí es como arquera, no como delantera. Así es que nada, dejé un poco la timidez porque siento que era parte de la edad también. Y nada, y hacer lo que el profe decía, ¿no? Porque dentro de eso estaba hablar, que era, ¿no? Tú sabes, una arquera tiene que hablar un montón, ¿no? Guiar al equipo y, bueno, o sea, la arquera no puede ser tímida, ¿no? En pocas palabras. Y nada, ese profe es el que me ayudó y prácticamente me incentivó a seguir siendo arquera, ¿no? ¿Cuáles son esas, o a qué te refieres con que habían algunas posiciones que no te gustaban? Lo que pasa es que la postura de la arquera es piernas casi en flexión, ¿no? Las manos tienen que estar al frente y estar en punta de pies, sacar un poco la cadera hacia atrás. Entonces eran como que en ese tiempo ciertas cosas que no entendía por qué tenía que ser así, ¿no? O sea, era tímida, ¿no? Que obviamente tú, o sea, ahora ya grande lo pienso y digo, qué tontera, ¿no? Pero no, era claro, algo... Claro, eras chiquita, ¿no? O sea, claro. Estabas todavía, digamos, en desarrollo. ¿Y recuerdas algún momento de tu carrera? Porque me estás narrando el momento en el que dices, bueno, ya, no puedo ser tímida, tengo que tener voz de mando, tengo que ser líder. ¿Recuerdas algún momento de tu carrera en el que dijiste, miércoles, sí, o sea, cambié, dejé la timidez? Claro, bueno, fue ahí porque te cuento que el profe castigaba a quien no hablara, te mandaba una esquina ahí en la vivienda. Que tú digas, y gritar sola, imagínate la vivienda que es cerrada, ¿verdad? Imagínate en una esquina que solo mirabas paredes y gritar tú sola, arquera, 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 mientras todas tus compañeras te miraban. Entonces eran dos cosas, o te ibas a pasar vergüenza o gritabas arquera cuando tenías que agarrar un balón. Entonces, escúchame, ya, ¿te llegaron a castigar en algún momento? No, gracias a Dios, no. Pero sí vi a varias compañeras que les tocó hacerlo, ¿no? En verdad sí era muy vergonzoso porque te miraban, pues, se reían, ¿no? Claro. Pero ya... Sí o sí te ayudaba a perder la timidez. Aprendías la lección, ¿no? Aprendías la lección aprendida. No dejo de gritar, ya no dejo de gritar. Y el puesto de arquera, es muy sacrificado. Ah, defiende, ¿no? Es una posición bien ingrata, ¿no? Porque cuando va bien, todo el mundo está alabándote, apoyándote, etc., ¿no? Y cuando te va mal, por un mínimo error, o lo que sea que te pase,
te matan, ¿no? Te sacrifican, por decirlo así, ¿no? Por eso un día eres héroe y otro día eres villano. Pero nada, se trabaja para, no para ser héroe, pero se trabaja para tratar de cometer la menor cantidad de errores posibles, ¿no? Es, un, como te digo, una tarea bien complicada ser arquera. ¿Alguna vez has sentido, no sé si presión sea la palabra, pero digamos, has cometido algún error, qué sé yo, y has dicho, ya no quiero seguir? Bueno, más que eso fue por trabajo, que sí tenía que dejar un poco el fútbol, ¿no? Porque tú sabes que aquí en Perú no, bueno, en Perú no podemos vivir del fútbol, ¿no? Por lo que no es profesional y no te pagan pues lo suficiente como para vivir de eso. Pero por alguna jugada, no, gracias a Dios nunca me ha pasado. Como te digo, la arquera tiene que también ser de cabeza fuerte, ¿no? Mente fuerte. No te voy a mentir tampoco de que si en algún momento me he sentido mal por algún error, ¿no? Que afecta al equipo, ¿no? Un resultado. Pero no ha sido lo suficiente como para yo decidir en dejar el puesto, ¿no? Tengo entendido que tu papá, que es quien más te apoya desde el inicio, falleció hace algunos años. Sí, él falleció, bueno, ya más o menos 7 años, pero nada, él siempre está ahí guiando mis pasos, ¿no? ¿El hincha de qué equipo era? Alianza Lima. Uy, entonces cuando te tocó ir a la Libertadores, debes haber sentido ahí doble satisfacción. Bueno, ahí viene el problema, que justo faltando 3 días para viajar, me lesioné, tuve un desgarro parcial del gemelo interno y ya no pude viajar a la Copa Libertadores. Cierto, y llega Marjorie, ¿no? Exacto, llega Marjorie, bueno, porque obviamente pues no iban a ir solo con 2 arqueras, el profe quería llevar 3, y nada, era la indicada, ¿no? La que estaba más preparada en ese momento, porque ya no había tiempo, ¿no? Sí, pero bueno, más allá de este caso fortuito, de este lamentable lesión, me imagino que en el momento en el que te llamaron, sentiste que era como... no sé, como para ti, papá, una cosa así. No, sí, obviamente, porque, bueno, yo soy hincha de Alianza Lima, siempre tenía el sueño de querer ir a jugar ahí, y cuando Sisi Quiroz me habló, me llamó y me ofreció la oportunidad, la verdad no lo pensé 2 veces, porque pienso que es una oportunidad que uno no debe dejarla ir, ¿no? Así es que nada, la aproveché al máximo igual estar ahí, fue una linda experiencia, compartir con muchas amigas ahí, aparte cómo es el plantel, todo lo que te dan, la pasé muy bien, la verdad, y siempre voy a estar agradecida con todo a Alianza, ¿no? Porque también por mi lesión me apoyaron al 100% hasta que me recuperé, ¿no? ¿Tu papá te llegó a ver en algún equipo de la liga o eras muy chica? Sí, él, no, sí, ahí, no, no. No, bueno, yo tengo 33 años, así que no soy tan chica, pero mi papá cuando falleció, bueno, él iba a mis partidos, en ese tiempo yo jugaba en, antes de Sporting Cristal, era Fuerza Cristal, y él pudo ir a verme varias veces ahí, ¿no? Era Asociación Fuerza Cristal y Fuerza Cristal después, y de ahí Sporting Cristal, ¿no? Y él me llegó a ver ahí, ¿no? Que se jugaba la liga en la Federación, la Viena. Ah, genial, genial, por lo menos entonces pudo ver a su hija jugando. No, jugando sí, sí, me vio en selección, en Copa Libertadores, ¿no? Bueno, me hubiera gustado que me vea en Alianza y ahorita en Colombia, pero yo sé que desde el cielo él siempre está ahí, ¿no? Mirando mis pasos. Y ahora quién, por supuesto, claro, pero y ahora quién es tu fan número uno, me imagino ya tu mamá. Ah, no, ahora le pasó a mi mamá, ¿no? Mi mamá sí. Bueno, ella es un poco nerviosa cuando me ve tapar, ¿no? Bueno, muy nerviosa, mejor dicho, ¿no? Porque, bueno, tú sabes que la arquera pues tiene que, exacto, ajá, porque tienes que caer, golpearte, chocar, ¿no? Entonces, tú sabes que a veces hay momentos en que tienes que manejar el tiempo y por ahí un golpe tienes que exagerarlo un poco, ¿no? Entonces ella sufre un poco porque no sabe si es verdad o es parte del juego, ¿no? Entonces, tienes un poco que tener una seña con ella, mamá, cuando levante el dedo es porque no están en serio. No, lo bueno es que tengo a mi hermano ahí que también, bueno, juega fútbol y él ya sabe, pues, no, si fue o no fue golpe fuerte, ¿no? Porque a veces uno como mamá, me imagino que los ojos lo verás con un sentimiento que dice, uy, no, ya le rompió algo, ¿no? Pero ya, claro, bueno, alguien que de verdad juega fútbol sabe qué tan fuerte puede ser ese golpe, ¿no?
y la tranquilidad. ¿Tu mamá ha podido verte en Colombia? Sí, justo el partido que jugué, que fue la semana pasada, justo lo pasaron por YouTube, y sí, lo pudo ver, justo también en el partido me pisaron la mano, y ahí sí no pude exagerar, pero me dolió un poco. Lo que pasa es que yo tengo una operación, tengo una placa aquí, con psicoclavos, sí, me la rompí jugando futsal, y bueno, tengo una placa ahí, y justo en una tapada, ¿no? La chica me pisa la mano, ¿no? Y la árbitra, no, en vez de parar la jugada, la siguió y se supone que a la arquera no la puedes tocar, ¿no? Eso sí me quiero quejar, que un poquito las árbitras aquí son medias complicadas, no sé. El otro día cobraron una posición adelantada de un lateral, eso fue, me parece increíble. Que tú sabes que en un saque lateral no hay posición adelantada. Entonces, totalmente, claro. Un poquito ahí que las árbitras no se están manejando bien, pero nada, vamos a ver que el siguiente partido mejore. ¿Te tocó en algún momento escuchar o vivir comentarios prejuiciosos por ser una chica que está jugando al fútbol? Sí, bueno, la verdad que casi siempre, ¿no? Desde pequeña, bueno, yo jugaba en el colegio, mi colegio era de monjas y justo la directora, que era monja, no le parecía que jugara fútbol, ¿no? Porque, bueno, yo jugaba con casi todos mis amigos de mi promoción. No había más chicas. Y como era buena, el profe de educación física siempre me daba la oportunidad de jugar. Pero la madre no quería, ¿no? Pero nada, o sea, desde ahí empezó los prejuicios, en verdad. Pero de ahí en la calle, ¿no? Por ahí con... ¿Y alguna vez se te acercó estadio a ti o al profesor a decir, Fiorella, no quiero que Fiorella juegue fútbol? Bueno, yo no me acuerdo si a mí me habrá dicho la verdad directamente, pero sí me acuerdo que al profe de educación física le dijo, ¿no? Que el fútbol es un deporte para hombres y no debería yo estar jugando con los chicos, ¿no? Pero te hablo hace, tanto tiempo que la verdad ya es absurdo ahorita, pero sí me acuerdo eso porque el profe no me pudo dejar jugar en un partido que era contra otro colegio, ¿no? Que para mí era importante. Pero nada, de ahí mira cómo es el destino, que cuando ya estuve en la selección, como te digo, justo estaba en quinto secundaria, tercero secundaria, perdón, termina siendo, estando orgullosa de mí, ¿no? Y siendo un poco más, y me ponía un estandarte de Fiorella Valverde en el colegio. Porque era la primera alumna que estaba en selección, la primera alumna que salía del extranjero y representaba al país, entonces era para ella, ¿no? Importante, obviamente, para la publicidad del colegio. Claro. ¿Cómo se da tu llegada a Fuerza Cristal? Yo venía... JC también es un club bien conocido en Perú, no sé si lo has escuchado, claro. Salido la mayoría de futbolistas, y yo venía ya como 4 o 5 años en JC, de haber hecho Copa Libertadores, todo, y bueno, la entrenadora en ese momento, no me acuerdo quién estaba, creo que estaba Lenco Salinas, no me acuerdo, pero estaban justo haciendo convocatoria para sacar el club, ¿no? Porque casi todos los que manejan Fuerza Cristal o Asociación Fuerza Cristal son los hinchas. Así que ellos iniciaron el proyecto de Sporting Cristal, ¿no? Con esos nombres. Y un año fue Asociación y el siguiente año fue Fuerza Cristal, porque los socios, bueno, ya no podían seguir apoyándonos. Tú sabes que es una fuerte inversión en fútbol femenino y estamos hablando solo de hinchas, ¿no? De gerentes deportivos, ¿no? O del club directo, ¿no? Así es que nada, hubo esa convocatoria, fuimos muchas compañeras conocidas, ¿no? Sandy, Fabiola, Herrera, Rosita Castro, infinidad de gente conocida que ya actualmente pues están en buenos clubes. Y nada, de ahí se formó Asociación y de ahí Fuerza Cristal, ¿no? Como te digo. Y de ahí pasó a ser Sporting Cristal. Que ya era solo llevar a las chicas, ¿no? Ya las jugadoras que estaban en ese equipo. ¿Y de Cristal pasas a Vallejo? Exacto, Cristal pasó a Vallejo hace 2 años más o menos, solo que como hubo lo de la pandemia, es más, justo fue cuando se inició la pandemia. En febrero iniciamos los entrenamientos presenciales
estábamos en ese momento con el profe Teddy Cardama, que bueno, falleció, y en paz descanse, ¿no? Y bueno, de ahí lo tomaron por Zoom, ¿no? Porque ya vino la pandemia, estuvimos prácticamente todo un año en pandemia, y de ahí nada, al año siguiente que se inició el campeonato, ¿no? Que fue para nosotros un buen campeonato porque, tú sabes, bueno, nos veían como un equipo chico, había muchas chicas que ya eran mayores, ¿no? Como Adriana Dávila, Maricela Joya, Lorena Cortés, que muchas la daban por ya muertas, ¿no? Y al final todas mis compañeras terminaron callando bocas, ¿no? Bueno, todo el equipo en realidad, ¿no? Quedamos entre los seis primeros, de ahí terceras, súper bien, la verdad. Para ya ir terminando, dos consultas, o tres consultas si nos alcanza el tiempo, porque se va acabando el tiempo de la transmisión. Confírmame si es que creaste una escuela en honor a tu papá. Entiendo que era un sueño que tenían en conjunto y leí por ahí que en algún momento creaste una escuela, si es que sigue vigente todavía, y si es que sí, ¿cómo la encontramos? Bueno, o sea, la hice, pero por pandemia la tuve que dejarle en stand-by y hacer un centro de entrenamiento, pero igual ambos proyectos estaban dedicados a mi padre, porque él, bueno, al jubilarse, él quería hacer una escuela de fútbol, porque le ama el fútbol, bueno, amaba el fútbol y estaba dedicado siempre a eso, y justo terminé mi carrera cuando él falleció, ¿no?, de entrenadora, y nada, en honor a él lo hice. Y pero por pandemia, pues tú sabes que se fregó todo ese tema del fútbol, y en mi casa mi mamá también me dio la oportunidad de en el tercer piso hacer un centro de entrenamiento, ¿no? Ahorita no está funcionando porque, bueno, me gusta dar las clases a mí, yo misma, así es que nada, si aquí no se alarga el proyecto de estar en Colombia, nada, al regreso retomar las clases, ¿no?, con mis clientes igual, que sé que me están esperando. ¿A qué arquero o arquera admiras? Arquero a Buffon, y arquera, ahorita me está gustando Correa, que es la argentina. Y ya para terminar, ¿qué tan lejos tú has estado, o estás ahora en Colombia, pero has estado en el torneo local mucho tiempo, qué tan lejos ves la profesionalización en nuestro fútbol? Más que lejos, creo que cerca, ¿no? Porque ahora que Alianza y me parece otros clubes están profesionalizando a algunas jugadoras, creo que están incentivando a que más equipos se sumen a este proyecto, ¿no?, a esta iniciativa, mejor dicho, de querer profesionalizar al fútbol y de alguna manera meter presión a la federación, ¿no? La verdad que no hay mucho que envidiar aquí en Colombia, me parece hasta el campeonato peruano más organizado y más largo. Aquí dura solo 4 o 5 meses y juega 2 veces a la semana, porque quieren que acabe rápido, pero, o sea, aquí se está peleando para que se alargue el campeonato y no sea solo 4, sino 6, 8 o todo el año. Y eso es bueno, porque así la jugadora... ¿Suma que sea descentralizado a partir de este año? Claro, definitivamente, porque se va a ver más competencia, ¿no? Imagínate ir a altura, que no, Lima no está acostumbrada. Pienso que Provincia va a ayudar bastante en eso, a que pueda mejorar su fútbol también. Listo, Fiorella. Te agradezco muchísimo el tiempo. Seguramente más adelante nos volveremos a estar encontrando. Te deseo muchísimos éxitos en Colombia. No, gracias a ti, Andrea, y nada, el mayor de los éxitos con tu programa, y gracias por apoyar al fútbol femenino. No, para eso estamos. Bien, amigos de RPP, hemos llegado al final de la entrevista. Si les gustó, dejen su like, suscríbanse al canal, activen la campanita, tenemos harto contenido todas las semanas de fútbol femenino, y nos gusta que nos acompañen. Que estén muy bien y nos encontramos en una próxima edición. Chau, chau.